En este vídeo vamos a mostrar cómo realizar un levantamiento de parcelas, asociarles atributos y exportar a GIS con TCP/GPS. En primer lugar vamos a definir un nuevo código de tipo poligonal, especificando los colores de línea y relleno de los polígonos. Al tomar puntos con este código, los contornos de las parcelas se irán dibujando automáticamente. Ahora vamos a definir los atributos que queremos vincular a cada parcela. Para ello, seleccionamos la capa asociada al código y borramos los atributos por defecto. A continuación vamos a crear dos nuevos campos, uno con el número de la parcela y otro con el nombre del propietario. Ahora podemos seleccionar la parcela que acabamos de tomar y rellenar sus atributos. Repetimos el proceso con otras dos nuevas parcelas que hemos tomado, rellenando de la misma forma los datos de cada una. Finalmente procedemos a exportar las parcelas. En primer lugar elegimos el formato Shape, que se utiliza ampliamente en los sistemas de información geográfica. Dejamos seleccionada solamente la capa de parcelas y pulsamos el botón Exportar. El archivo que contiene los atributos, con extensión DBF, podemos abrirlo directamente con Excel. Vemos que se muestran todos los datos, además de los campos de área y perímetro, que se calculan automáticamente. Por último, en QGIS añadimos una capa vectorial y seleccionamos el archivo Shape que hemos exportado antes. Vemos que se visualizan las tres parcelas que hemos medido. Si abrimos la tabla de atributos, vemos que también se muestran.